Muy buenas a todos los fanáticos del fútbol, y aquí les traigo una noticia que es muy interesante para todos los ecuatorianos. Pues como ya saben, la Copa Sudamericana del 2020 terminó hace apenas unos días, pero la edición 2021 está muy próxima a comenzar. Según el portal Doble Amarilla, existen dos estadios con más posibilidades de albergar la final de la otra mitad de la gloria, y uno de esos estadios es el Rodrigo Paz Delgado, en donde Liga de Quito hace de local. El estadio de Liga tiene una capacidad de más de 41.000 personas y correría con una pequeña ventaja contra el estadio Beira Río de Porto Alegre. Se dice que una comitiva de la Conmebol ya habría visitado las instalaciones del estadio para planificar la final de la Sudamericana. Recordemos que en el 2009, la final de la Copa Sudamericana igualmente se la jugó en Casablanca, en donde Liga venció a Fluminense por un 5-1. Sin embargo, en esa edición, las finales eran de ida y de vuelta. Y es bueno recordar que desde el 2019, las finales tanto de la Copa Libertadores como de la Copa Sudamericana son a partido único. Es cuestión de tiempo para poder ver qué decisión toma la Conmebol y ver qué sede es la que le elegirán. Esto se lo dará a conocer el 5 de febrero cuando sorteen el torneo. Esperemos que el estadio Rodrigo Paz Delgado llegue a ser la sede de la final de la Copa Sudamericana 2021. ¿Ustedes creen que la Conmebol finalmente elija al estadio de Liga por sobre el estadio de Beira Río? Los leo en los comentarios.